Muy buenos días, recién levantado aquí en la playa de Perranonda. Aquí es donde hemos dormido hoy. Mirad, qué zona de acampada. Bueno, de acampada, de campers. Aunque no sé si es realmente de campers, pero bueno, hemos dormido súper tranquilos. Así que nada, aparte con unas vistas súper espectaculares. Hoy hemos decidido que como tiene unas mesas de picnic aquí, vamos a comer en estas mesas de picnic. Mirad, ahí está el Aleix. ¿Lo veis ahí el Aleix? Con todo el kit que nos hemos trasladado para allí para verlo. Está muy chula esta playa. Es una playa muy grande, también tiene un camping y además también se puede surfear, tiene una parte habilitada para surfear, así que está súper guay. Y nada, y ahora vamos a desayunar un poquitín aquí con todas las vistas, que no nos podemos quejar, ¿eh? Esto es mejor que un hotel de 5 estrellas, porque aunque no nos sirvan el desayuno ni nos lo hagan, nos lo tenemos que hacer nosotros, pero bueno, ¿quién tiene estas pedazo de vistas que flipas, eh? Así que nada, que vamos a ver qué está preparándonos el Aleix para desayunar. Vamos a verlo. Buenos días, Aleix. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Qué me estás preparando para el desayuno? Oye, un café. Un café y mira, hay queso. A ver qué tal esta cara de buena mañana. ¿De qué hay? Un poquito de queso. Sí, porque me han dicho que querías tortillas, pero me da mucha pereza ponerme a hacer tortillas. ¿Y el Odi? ¿Qué haces, Odi? El Odi aquí, el oliendo. Mira el hueso que le han... que le has puesto un hueso. Le he puesto un hueso de carne. Mira, un hueso con carne dentro y todo, ¿eh? Que flipé. ¿Y ya les he enseñado esta playa? Sí, ahora me acaba de levantarme, les estaba explicando la playa un poco. Pero bueno, les estaba diciendo que mira qué vistas más chulas. Mira. Aparte, la arena es súper blanca. La mar está baja ahora, la marea. Esta es la zona de surf, que no te puedes bañar. Y todo el resto de allá es para bañistas. Y el camping está aquí. La iglesia y la zona camper. Y eso de allí es otra furgo. Estamos, Odi. Odi, bienvenido a Puerto Vega. Que es muy bonito, es un pueblo de pescadores con la ría o la marisma o como se diga, entra aquí el mar para adentro y hace un puerto natural, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos ahora en Puerto Vega. De entrada las casas son súper bonitas, también con pizarra. Decir que aquí en el puerto también se puede, hay una área reservada para acampar, para sí, caravanas. Lo que estamos viendo que aquí en Asturias, que en casi todos los pueblos tienen señales de zona gratuita de parking para las autocaravanas. Está muy bien. Sí. Aquí en Puerto Vega hay visitas guiadas que están muy interesantes y puedes visitar lo que es la lonja, bueno, el mercado de la subasta del pescado. Hay una visita guiada súper interesante
que podéis reservar ahí justo delante del puerto. La flota pesquera descansa en un pintoresco puerto con muralla incluida. Está en perfecto estado y frenaron la piratería en la Edad Media y protegió al pueblo frente a la invasión francesa 3 siglos más tarde. En el entorno del puerto también se puede visitar el Paseo del Baluarte y el Mirador de la Riva. En el primero queda aún más constancia de la tenacidad lugareña para mantenerse libre de invasiones extranjeras. Podemos ver 2 cañones del siglo XVIII y un monolito en honor de quienes erigieron el baluarte en 1588 junto a varias piezas náuticas. La primera impresión que se tiene al llegar a Puerto de Vega es romanticismo, sus callejuelas y todo lo que hay por descubrir. Es importante también ir a visitar la romántica Plaza de Cupido, eje neurálgico de la villa sobre el que se asentó el primitivo poblado marinero y donde sorprende la belleza antigua de casonas como la de la plaza o la de las columnas. También hay que decir que Puerto de Vega ha sido galardonado en 2 ocasiones. Una por ser pueblo ejemplar de Asturias y la otra por ser el pueblo más bonito de Asturias. Y la verdad es que sí, es uno de los pueblos más bonitos que hemos visitado porque todo su puerto y todas sus callejuelas son muy románticas y pasear por ella es imprescindible si vienes. Os voy a hacer una guía rápida de lo que tenéis que ver aquí en Puerto de Vega y no tenéis que perderos. Empezamos. El muelle y el baluarte. La aduana, que es la primera aduana que hubo aquí en toda Asturias. Curioso por un pueblo tan pequeño, pero sí, fue la primera aduana. Casa Morturia de Jovellanos. Mirador de la Riva. Casa de Cultura Príncipe de Felipe. Monumento a Jovellanos. Campo y Campilla Atalaya, casino y casas de indianos. Como todo puerto o pueblo pesquero que recibía de las Indias, tenían casas de indianos. Parque Benigno Blanco, Casa Natural Juan Pérez Villamil. Casa Natal. Casa Natal de Juan Pérez. Monumento al Marqués de Santa Cruz, Iglesia Parroquial de Santa Marina, Playa de Frejulfe, también muy buena para practicar surf, para los que sean surferos. Y por último, la playa de Barallo. Deciros que ahora vamos a pillar la furgo y nos vamos a Barallo, que es una reserva natural parcial y también es una zona donde podéis hacer pequeños caminatas, que está muy chula. Y nos vamos para allí, vamos a pillar la furgo. A ver, que dicen que hay como unas cuevas y una cascada y todo. Y hoy, con el día que ha hecho ese lluvioso, lo mejor hasta agua, ¿no? Bueno, y también está chulo así con este clima, poder caminar y hacer rutas está súper bien porque así no te mueres de calor. Acabamos de llegar a Playa Barallo. Venga, Odi, vamos. Venga, vamos a la playa. Venga.